Ella ha dejado de postear sobre su viaje y como todos los días miramos, no ha regresado al país todavía. Entonces, ella debe de encontrarse en Europa. Pero Pamela López ahora, como decimos que no anda poniendo esas cosas y al final Dios puso cada pieza en su lugar, no sus frases bíblicas. No sé qué quiere decir con su rompecabezas, solo ella lo entiende. Ya, pero lo que también puso, como ella siempre cuando está en algún lado siempre pone muchas historias y esta vez puso una historia como para que sigamos pensando que ella está en París. Entonces puso este videíto, ¿no? Eh, como si se estuviera paseando por las, por, las, por las calles de París. Ella va como copiloto, por lo que veo, ¿no? No sabemos quién o si ven un taxi, pero paseándose por las calles de París. Lo puso, pero este, este video bien pudo haberlo hecho el primero o segundo día que estuvo en París porque yo tengo la sensación, la intuición me dice que ella no está en París, que ella bien podría estar en Barcelona, que está cerquísima de París, algo que ella sigue negando en todos los idiomas. Nosotros no podemos decir a ciencia cierta que sí está en Barcelona porque no nos consta, no tenemos una foto, no hay nada que la ligue a Barcelona, no hay nada. Por solo tenemos versiones de una versión de alguien que dice que la ha visto en una tienda muy conocida en Barcelona, pero nosotros no podemos fiarnos del dicen la vi si no para nosotros pruebas al canto cuando veamos una foto cuando tengamos un video diremos ella está en Barcelona porque ella está ocultando muy bien dónde está pero yo creo que si bien podría ella estar en Barcelona, no sería nada raro, porque de ahí te vas acercando, de Ginebra te vas. Primero irse a Europa, que no debió irse a Europa. ¿Para qué? Te vas a otro lugar, no te vas al lugar donde está el hombre al que intentas olvidar, del que quieres realmente divorciarte. Entonces, de, ahí, de Ginebra se va a París, cada vez más cerca de Barcelona. No.